Con el gusto y el entusiasmo de cada semana le estamos saludando en el programa que tiene la Universidad Michoacana. Ya iniciamos con estos 30 minutos de información. Saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan a través de Radio Nicolaita. Ya iniciamos con carácter universitario. Pues bien, la Universidad Michoacana se consolida como una institución a nivel mundial al ser líder de México en el proyecto GEMEX. Aquí se dará la cooperación entre la Unión Europea y nuestro país. Esto es lo que ocurrió. La Universidad Michoacana será líder en México del proyecto GEMEX en colaboración con 10 instituciones de la Unión Europea, el cual buscará en materia de producción de energía geotérmica a partir de yacimientos de alta temperatura. Con dichas investigaciones se aprovechará la producción de energía sustentable, la reducción de emisiones contaminantes que provocan el calentamiento global. Este proyecto en México será financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el 50% del monto total y se coloca como el más ambicioso realizado en nuestro país y Europa y tendrá una duración de 3 años. Durante el acto de inicio del arranque del proyecto de cooperación México-Europa para la investigación de sistemas geotérmicos mejorados y sistemas geotérmicos supercalientes, el embajador de la Unión Europea, Andrew Stanley, mencionó: This is the largest scientific cooperation project between Mexico and the European Union. The details of the program are obviously better known to you than to any of us, and also my colleagues here in the Presidium have gone over the details of the project, its objectives, therefore I will not repeat this. But I would just like to stress 2 or 3 points. The first is indeed the size and the importance in financial terms of this cooperation. 10 million euros from the European Union, 10 million euros from the Mexican authorities to support 2 programs of research that will be interlocked and coordinated and cooperating very closely in a field of vital importance for the European Union as well as for Mexico. As you all know, we, the European Union and Mexico, have jointly been key players in all international efforts to combat climate change. I think we can be proud, Mexico and the European Union, of our cooperation in Paris a year ago to reach the global agreement on climate change. And the work that you will be doing over the next 3 years is a direct contribution to our joint efforts to not only combat climate change, but to promote the use of renewable energies. But I would say also beyond that, to deepen cooperation between 2 key international players of the European Union and Mexico. Al tomar la palabra, el responsable de la máxima casa de estudios de Michoacán, Medardo Serna González, dijo ante investigadores de 10 universidades de la Comunidad Europea y científicos mexicanos que este proyecto es el más importante realizado en materia de colaboración internacional y marca un precedente en el liderazgo de los investigadores nicolaitas. El gobierno federal está altamente interesado en los resultados de la investigación del proyecto GEMEX de cara a la reforma a la legislación en materia de energía y geotérmica en México, además de un compromiso de la nación de transitar por lo menos en un 35% para el año 2024 la producción de energía a través de hidrocarburos a energía renovable. También dio a conocer el rector Nicolaita que se creará el Centro Mexicano de Innovación en Redes Inteligentes de Distribución de Energía Eléctrica, destinado a la investigación de energía eléctrica renovable y estará bajo la batuta de investigadores nicolaitas. Este proyecto bilateral contará también con el apoyo técnico de la Comisión Federal de Electricidad y se trabajará en 2 zonas que ella misma eligió para trabajar, lo cual conlleva un reto científico y tecnológico donde se aplicará la ciencia. En el evento inaugural estuvieron presentes Óscar González Rivera, representante personal del secretario de Energía Pedro Joaquín Codwell, Daley Brown, coordinador del proyecto GEMEX por parte de la Unión Europea, Susana Galloni, encargada de políticas públicas para el proyecto de la Unión Europea, así como funcionarios universitarios e investigadores de instituciones comprometidas con el proyecto. El doctor Víctor Hugo Garduño, titular del Instituto de Ciencias de la Tierra, habló de cómo la Universidad Michoacana logra este proyecto mundial y los alcances que tiene el mismo. Es el proyecto más grande que tiene la Unión Europea en México y de los más grandes que tiene en el mundo. O sea, para empezar a dimensionar el proyecto.
¿El proyecto en qué consiste? En estudiar dos zonas geotérmicas, o sea, de energías renovables, de energías limpias, que sería el campo de Acoculco y el campo de Los Humeros. Los Humeros ya está funcionando, la Acoculco sería un campo nuevo, pero se han unido la Unión Europea y México, liderado por la Universidad Michoacana, para el desarrollo de estas nuevas estrategias en campos que se les llama de alta temperatura, baja permeabilidad, pero que son con una potencialidad geotérmica muy alta. De hecho, el mundo está metido en este tipo de estrategias para generar electricidad. En otro orden de ideas, por primera ocasión se realiza el Congreso Internacional de Derecho y Tecnología en Michoacán, el cual venía siendo la sede la Universidad Hermana de Colima. Enmarcado dentro de las actividades por el centenario de la Casa de Hidalgo, la Universidad de Colima cedió la realización del Cuarto Congreso Internacional de Derecho y Tecnología, donde se destacó la vinculación de las instituciones como un bien común y la cual debe continuar aumentando, como una estrategia para eficientar los recursos humanos y materiales, así lo mencionó el titular de la Coordinación Científica de la Casa de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro. Agregó que las universidades públicas estatales han incrementado sus capacidades científicas y tecnológicas, pero sigue siendo un tema pendiente la vinculación con las necesidades de la sociedad. Al hacer uso de la voz, el responsable de la máxima casa de estudios de Michoacán, Medardo Serna González, dijo que el 96% de las tecnologías que actualmente utilizamos son importadas y en nuestro país contamos con la capacidad para generar energía propia. Tenemos que darnos cuenta de que hemos incrementado de manera sustancial nuestras capacidades científicas, nuestras capacidades tecnológicas, con muy buenos resultados. Y eso lo estamos haciendo bien, estamos avanzando. Sin embargo, cuando vemos la otra cara de la moneda, la que tiene que ver con la innovación, la que tiene que ver con patentes, con propiedad intelectual, con tecnologías propias, allí seguimos teniendo un rezago importante. Allí prácticamente los últimos 15 o 20 años no ha habido crecimiento. Prácticamente nos mantenemos en una línea constante sin crecimiento y ya hay mucho por hacer. Serna González dijo que en la actualidad la principal mercancía ya no son las materias primas, es el conocimiento y la tecnología, y debemos tener presente que utilizar la ciencia para fortalecer la economía, pero también para tomar las mejores decisiones y desarrollar las mejores políticas públicas basadas en el conocimiento. Vamos a hacer esta pausa, es muy breve. Lo invitamos a que se acerque a nuestras redes sociales. Estamos como TV Nicolaita, Twitter, YouTube y Facebook. La Facultad de Ingeniería Mecánica celebró 51 años de fundación, en donde se refrendó que esta facultad forma parte de los creativos con alto nivel académico, espíritu emprendedor y se posiciona dentro de los estándares de calidad nacional e internacional. Aquí se aplican los conocimientos científicos y tecnológicos. Enhorabuena por estos 51 años. Y dentro de las actividades previas a este festejo de aniversario, se realizó la Semana de Ingeniería Mecánica. Entre ellos hubo una conferencia con la delegada del Instituto Nacional de Economía. Generar un vínculo con el sistema empresarial para que se conozca el potencial que existe tanto por parte de la Facultad de Ingeniería Mecánica con sus alumnos, así como las posibilidades hacia el exterior de la universidad. Fue uno de los objetivos que dieron motivo a la realización de una semana previa de actividades ante el 51 aniversario de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Institución Nicolaita. Por tal motivo se realizaron conferencias con destacados personajes inmersos en el sector práctico del área de la mecánica, así como quienes fungen papel importante en el desarrollo de proyectos para que los jóvenes estudiantes se adentren en la realidad del campo laboral, abordando temas como emprendimiento, vinculación con el sector empresarial y energético,
temas en donde el principal discurso fue versado respecto al impacto y retos para los futuros ingenieros mecánicos. La idea, como lo señala José de Jesús Padilla Gómez, director de la instancia educativa en Festejo, es despertar el interés porque los alumnos sean emprendedores desde su área. Y yo en particular he tenido un perfil de desarrollo empresarial, y en estos momentos las dependencias federales, por ejemplo CONACYT y todas las acreditadoras como CASEI, exigen vinculación con el sector social y el sector privado. Entonces, toda la semana, digamos, de festejos lo estamos enfocando a realzar eso. De igual manera, se realizaron talleres y concursos como un plan motivacional para la población estudiantil de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Padilla Gómez expresó también que la institución a su cargo no se estudia para arreglar automóviles. Recuerden que nuestra Facultad de Ingeniería Mecánica no es mecánica automotriz, no se reparan carros, diseñamos máquinas, hacemos proyectos de inversión, somos ingenieros industriales y por lo tanto podemos aportar en toda la gama de necesidades de la sociedad. Por su parte, la Coordinación de la Investigación Científica realizó la presentación oficial de la nueva aplicación de la revista científica Saber Más. Aquí le dimos a conocer cuándo surge esta revista de Saber Más, y es el propio titular Raúl Cárdenas Navarro con la cual esta revista nos platica que podrá bajarse de la plataforma de iTunes Apple para consulta desde nuestro celular, desde nuestro dispositivo móvil, con el cual estos contenidos serán en forma de texto, audio y video, además de escuchar el programa radiofónico de esta revista que se transmite los martes a través de Radio Nicolaita. En breve se tendrá este dispositivo para las aplicaciones de Android y también pues, de todas las demás aplicaciones que tenemos. Esto ocurrió en el aula máter del Colegio de San Nicolás. Enhorabuena por esta decisión que toma la Coordinación de la Investigación Científica, bajar la aplicación de Saber Más. En otras cosas, el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas desarrolló en sus instalaciones el 13º Foro de Materiales. ¿Así ocurrió? Las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, compartimos la estratégica misión de educar e investigar, así como proyectos comunes a favor de la educación, que es la principal palanca del desarrollo y sigue siendo el instrumento por excelencia para la movilidad social, aseveró el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, durante el acto inaugural del 13º Foro de Ingeniería de Investigación en Materiales del Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales. Durante el evento enmarcado en el aniversario de la institución, el rector Nicolaita destacó que la Casa de Hidalgo es afortunada de contar con un instituto consolidado en un área tan fundamental. No obstante, hizo un llamado a fortalecer el trabajo en beneficio del desarrollo del Estado y del país. Cabe señalar que este foro se dieron cita estudiantes, investigadores y conferencistas, quienes intercambiaron experiencias de investigación en la materia y coincidieron en señalar que actividades como esta ayudan a reforzar la tarea científica y tecnológica. Llegamos a la agenda cultural con eventos que la Universidad Michoacana ha preparado para que disfruten compañía de su familia, así que tomen lápiz y papel. Comenzamos el recorrido cultural el día miércoles 23 de noviembre en el Teatro José Rubén Romero, donde la Universidad y la Cineteca de Michoacán prepararon dentro del ciclo Anima, Anima, Anime la proyección de Akira, un filme de 1988 bajo la dirección de Katsuhiro Otomo. La cita es en punto de las 18 horas. Y ese mismo día, pero a las 19 horas, en el Centro Cultural Universitario se presentará el libro Arte Violinístico del maestro Rigoberto González. Dentro de las actividades de los Jueves Nicolaitas de Arte y Cultura se presenta Yasmín Aburto en el Teatro José Rubén Romero a las 7 de la noche. Les recordamos que el ex convento de Tiripetío tiene abierta la convocatoria del tercer Salón de Invierno, donde se propone dar a conocer, difundir la producción artística del ámbito local y estatal, así como nacional. Para mayores informes, comuníquese al teléfono 344-4200 o envíen un correo a museografiatiri@gmail.com o bien acudan al mismo ex convento que se ubica en Fray Alonso de la Veracruz 290 en Tiripetío. Ya está usted informado de las actividades que tiene la Casa de Hidalgo, que son con entrada totalmente gratuita. Hasta la próxima agenda cultural, soy Yuri Servín.
Siempre tomamos en cuenta sus opiniones que nos hacen a través de Facebook en TV Nicolaita. Hacemos esta pausa, tenemos más que ofrecerle. Llegamos al Nicolaita Distinguido. En esta ocasión, Emmanuel González Castro es de la Facultad de Ingeniería Civil. Él nos da razón de este premio nacional que obtuvo por esta investigación. Mi nombre es Emmanuel González Castro, egresado de la Facultad de Ingeniería Civil, y en octubre pasado participé en el tercer Congreso Interinstitucional de Jóvenes Investigadores que se llevó a cabo en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. En este congreso obtuve el segundo lugar a nivel nacional en el área de ingenierías e industria y soy orgullosamente Nicolaita. La historiadora mexicana y experta en relaciones diplomáticas, Josefina Zoraida Vázquez, visitó la Facultad de Historia. Aquí realizó una serie de reflexiones sobre la guerra entre México y Estados Unidos y cómo ha repercutido en la sociedad actual. Esto es lo que ocurrió. El auditorio de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana tuvo la visita de la historiadora Josefina Zoraida Vázquez, especialista en relaciones diplomáticas entre México y los Estados Unidos. Durante una conferencia señaló que la admiración de los mexicanos y en general por los latinos hacia uno de los enemigos más poderosos del mundo, como lo es Estados Unidos, hizo que los mexicanos, por falta de confianza en sí mismos para construir un país que les brindase una vida satisfactoria, emigraron a ese país. Nación, el cual se construyó a base de emigrantes y, sin embargo, hoy pretende desconocer su historia a juzgar por las intenciones de su candidato electo a la presidencia, Donald Trump. Los políticos deberían estudiar más historia, opinó, ahondando su análisis en el tema de Estados Unidos, porque para entender las intenciones de quienes gobiernan esa nación, hay que aprender de la forma en la que poblaron el territorio que hoy ocupan en el continente americano y en contraparte México lo fue perdiendo por errores tácticos. Concluyó mencionando que la unidad entre connacionales y el trabajo es lo que puede asegurar una nación fuerte y próspera, frente a una nación como Estados Unidos que históricamente sigue buscando el expansionismo a través de tratados de libre comercio, concesiones comerciales y arancelarias y políticas ideadas por mexicanos para quienes primero está su partido político que su nación. Al concluir su conferencia, el rector de la Casa de Hidalgo, Medardo Serna González, acompañado por la directora de la facultad, Tsutsuki Heredia Pacheco, entregaron un reconocimiento a la conferencista como un gesto de agradecimiento a su presencia en la Facultad de Historia, evento que marca el inicio de los festejos que con motivo de su 43º aniversario realiza esta dependencia nicolaita. Llegamos a 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. En esta ocasión, Israel Hernández nos habla sobre nuestro escudo universitario. ¿Qué tal? Nos encontramos en nuestra sección 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. Al crearse la universidad, se fijó claramente la forma del escudo de esta misma. El de Don Bosco fue desde el siglo XVI, el emblema del Colegio de San Nicolás. En el siglo XIX, con motivo de la secularización que sería el escudo y lo que fue también de las escuelas e instituciones que surgieron en su seno y no más tarde tuvieron vida independiente, medicina y jurisprudencia. Y al crearse la universidad, el escudo de Don Bosco amparó e identificó a la nueva institución. El doctor Chávez agregó al viejo escudo las bulas episcopales, la orla que lo corona, donde está inscrito el nombre de la universidad, y dos antorchas encendidas que la sostienen, de la ciencia y de la cultura humanística. Maestros y estudiantes se identificaron con los propósitos de su joven rector, quien al concluir el periodo abarcaba su compromiso con el general Mújica. Dejó el cargo, pero antes de hacerlo
se despidió de los estudiantes que habían sido su gran apoyo en su gestión. El Consejo Estudiantil había nacido precisamente de esa comunicación constante con el rector. Nos despedimos, hasta la próxima. La semana pasada se llevó a cabo la sesión de Consejo Universitario. Aquí se aprobó el calendario escolar. El Honorable Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios del Estado aprobó modificar el calendario escolar con el objetivo de recuperar las clases en el nivel licenciatura que se vieron afectadas por la toma de instalaciones. De este modo, el cuerpo colegiado acordó como último día de clases, previo al arranque del periodo vacacional, el viernes 23 de diciembre del presente año, por lo que se reanudarán labores el 6 de enero de 2017. Asimismo, se anunció que el periodo de exámenes se realizará del 7 de febrero al 3 de marzo, día en el que concluirá el semestre NON. Cabe señalar que los integrantes del cuerpo colegiado dieron su aprobación para la modificación del calendario original 2016-2017, con lo que se modifica la fecha prevista para el periodo de asueto. De este modo, el último día hábil será el penúltimo viernes del presente año. Por otra parte, durante la sesión presidida por el rector Medardo Serna González, se determinó además que el segundo semestre del ciclo 2016-2017 iniciará el día 6 de marzo, para concluir como se tenía programado con anterioridad, el día 18 de agosto de 2017. En esta misma sesión, el rector Nicolaita presentó un informe sobre las acciones que condujeron a reanudar labores en la Universidad Michoacana, en donde enfatizó que se respetó el proceso de ingreso aprobado por el Consejo Universitario. Paralelamente, Serna González hizo un llamado a los albergues estudiantiles para que sepan que la Universidad Michoacana seguirá respaldando la educación de sus integrantes, pero ocupa, dijo, de una corresponsabilidad similar. Convoca a todos los que aspiran a ingresar a la Casa de Hidalgo a participar en el proceso de ingreso, realizando el examen de selección para que el desempeño académico sea el único criterio que haga la diferencia entre uno y otro aspirante, siempre de una manera transparente, expuso el rector de la Universidad Michoacana. Les dejamos esta invitación para que la tomen en cuenta. Les invitamos a que participen en el tercer concurso estatal de cortometraje. La culpa la tenemos todos. Un saludo a toda la comunidad universitaria. Soy Giovanni Ocampo de la Asociación Civil Acción Unida. Venimos a invitarlos a que participen con nosotros en el tercer concurso estatal de cortometrajes sobre concientización social. La culpa la tenemos todos. Pueden acceder a las bases en el sitio web accionunida.org. Se trata de incentivar a todos los chicos que tengan algo que decir, además de que sus áreas de estudio estén relacionadas a las humanidades y a la tecnología en comunicación. Tienen que entregar un cortometraje antes del 30 de noviembre vía web. Accediendo ahí al sitio web pueden ver exactamente todo el proceso para participar. Debe ser un cortometraje de no mayor a 7 minutos y habrá tres categorías: ficción, documental y animación. Hay muy buenos premios, hay premios en efectivo, hay apoyo a la producción con un equipo de cómputo también. Y además habrá un taller de capacitación en cine digital. Son premios muy, muy interesantes y esta convocatoria está pensada en los chicos que tienen algo que decir, que tienen inconformidades o propuestas para que nuestro funcionamiento social mejore. Accedan a accionunida.org y los invitamos a participar con nosotros. Es momento de poner punto final en esta edición. Los esperamos la próxima semana con más información de la Universidad Michoacana. A nombre de este equipo me despido, soy Areri Sánchez. Lo esperamos. Hasta entonces.